¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Muy buenas noches. Feliz Navidad todavía, todavía. Que sigan, aunque sea por 2, 3 días, que sigan la alegría en los corazones y la buena voluntad. Ojalá que se mantenga un mes. No les pido todo el año, no, pero aunque sea un mes. Feliz Navidad a todos. Su amigo Jesús Hernández los saluda, César Huerta, Víctor Guario. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo va el recalentado? ¿Cómo les fue con el pozole? ¿Cómo andan de la cruda realidad? ¿Cómo andan Sí. de, a lo mejor otros, como en mi caso, tranquilito? Yo nunca he entendido, César, buenas noches, Buenas la noches. relación con el nacimiento de nuestro Salvador con una peda. Nunca, no la, fíjate, y eso que me encanta el pedo y me encanta tomar, pero no lo logro asociar, César. No, 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 no lo logro asociar, no lo logro asociar. Buenas noches, mi César. Buenas noches, buenas noches. Pues es que, ay, no sé, hay tanta gente en esta vida que solamente necesita cualquier pretexto para ponerse una pedota, que le parece que el nacimiento de un crío es buena razón como para. Un hijo Y nos ha además, nacido, un hijo se nos ha dado. sí, hay gente que de veras Güey, nomás está esperando una razón. nació el hijo de David, Sí, nació el el hijo del Nazareno, papá. El hijo aquel. el esperado, el anunciado por Isaías nació. No le veo relación, pero no, César, digo, tenemos 363 días, porque a mí sí me gusta la liturgia, a mí sí me gusta la liturgia, y bueno, entiendo, mis vecinos, no entiendo la relación. Grandes éxitos del Commander con la Navidad, por ejemplo, no, güey, es que me dicen que antes era, no sé si te acuerdas, César, que antes era solo música de Navidad, música clásica, güey, ¿qué relación tiene el taquicardio con el nacimiento del rabí? Con el nacimiento, el No, taquicardio, ninguna. no la encuentro, César, perdón, a lo No, no, mejor. no, es que no la hay, no hay relación alguna por más que le busques. Qué No, no bueno hay. que se hizo noche esa Bueno. gran melodía. Buenas noches y feliz Navidad para todos, como sea que lo hayan festejado con Commander, con villancicos clásicos y el burrito sabanero, el otro día oí una de, creo que de esas de inteligencia artificial. De Bad Bunny cantando el burrito sabanero. Bad Bunny Faith and Remix. El fake de Bad Remix. Bunny canta igual de horrible que Bad Bunny, entonces pues, Sí. es difícil distinguirlo. Realmente es complicado distinguirlo, pero creo que era un fake. Pero bueno, era el burrito sabanero y me dio cierta gracia. Pero bueno, buenas noches, muchachos. Espero que Santa Claus a sus arbolitos sí les haya dejado regalos, que se hayan portado bien y les haya dejado cosas que realmente anhelaban, porque a Mauri Claus, pues pura de árabe, dijera aquel, pura de Hey, árabe Ángel. nos ha regalado. Qué miserable, caramba, ni un pinche regalito de algo, un Pero refuercito, bueno, por el amor de Dios. ahorita hablamos de eso. Víctor Wario. ¿Cómo le va, Chuyón? Un gusto saludarlos. Si está, no estoy muteado, no. Ahí está. Parece Un que gusto no. saludarlos también a la gente que se está conectando por acá. Ya vamos rumbo a los 170 conectados. Recordar dejar su like, compartir y Muy suscribirse. importante. Háganos ese regalo de Navidad. Deje su like, comparta, suscríbase y háganos felices en estas fechas decembrinas. Fíjate qué curioso. No sé si sea el único caso, pero a la llegada de nuestro Señor se festeja con peda y también en Semana Santa que se celebra Ah, cuando muere. su adiós también se celebra con Que peda, de hecho, entonces. pero no tiene. Pero además, ya tocaste una fibra muy, 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 muy fuerte, Wario. Si nació en el 25 de diciembre y murió a mediados de abril, ¿cómo murió de 33 años y medio? Ya no tiene. Ya No no tiene. completa, ¿no? No justa. No, no Bueno, da. es que el Para irnos de calendario cabrones a maya fue Vallarta. después. Para irnos de cabrones. No, al revés. Pero no sé, cabrones, a Vallarta, César, es correcto. También, yo no entiendo
las putiselfies, ¿qué tienen que ver con la Semana Santa, César? No, bueno, no es queja, no es Me está queja. sonando muchísimo Me queja, señor había Hernández. alarmado, no, nunca te No, no, había no. oído quejarte de una putifoto, pero Sí. No, 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 pero en Viernes Santo no. Güey, es que la ocupación hotelera en Cancún, en Semana Santa. Entonces, aquel murió en la cruz para irnos allá a agarrar el agua en Cancún, en Acapulco. Bueno, César, el tema de los refuerzos, yo no sé quién, bueno, sí sé quién, pero no lo voy a decir. No, chivermanos, el 25, porque yo entiendo que está chido, porque yo lo he hecho, pero no, no me sale, César. Chivermanos, el 25 a Mauri, pero ¿por qué hacen eso, güey? Y los chivermanos, Chuyazo, ¿qué onda con el refuerzo que iban a presentar hoy? ¿Cuál? El que ¿Cuál? dijo fulano. ¿Cuál? No, es que ¿Quién dijeron que el dijo que iban a presentar 25. algo? Hicieron. ¿Pero pusieron fecha? Sí, no, no, ¿Quién no, que hizo era eso? regalo de Navidad para el chivermano. ¿Pero quién dijo? Yo estuve desconectado estos No, días, sí. Y discúlpame. yo la neta, güey, y luego, no anda mi Chuyazo, ¿qué sabes? Y ya, pues trataba de ser ecuánime. No, a ver. Caray. Mira, a ver, César. Vámonos para darles, diría el licenciado Barrera, para darle celeridad. A ver. A mí me juran y me perjuran Ajá. que de jodido son dos refuerzos. Así que el peor escenario son dos refuerzos. Pero al mismo tiempo me dicen que el mejor escenario son tres. Madres. Okay. No, yo creo Y que en el peor bueno y no. en el... El 2 y el 3, pues da igual cómo son los 2 y cómo son los 3. Que si son de Bodega Aurrera los juguetes, híjole. Digo, con mucho Bueno, respeto para quien los compre en Bodega Aurrera, pues, pero. sean dos o Mario. sean tres, van a llegar sin pretemporada. Ese es otro pedo, o sea, el Guti llegó sin hacer pretemporada, tardamos un pinche torneo entero para poderlo ver más o No, menos como y es el además, Guti. César, no, no es queja, pero los jugadores con permiso se presentan hasta mañana en la tarde, ¿va? Sí, sí, Los sí, sí, sí. foráneos, los foráneos. Sí, sí. Verga, güey. Sí, pues, güey. No, 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 va a estar terrible porque van a ser pues 3 semanitas de pretemporada nada más, muy poquito. Nada más. Y Pues sí. ahora, a ver, ¿cómo están? Vamos a barajarla más despacio. A mí, mi contacto en Pachuca, el caballero que aquí ha estado, señor Garmuni, me dice que José Castillo ya está. Ajá. Incluso, nada más aclarando, para el clickbaitero, el amigo que Luis Puente no entra en el deal por Fidel Ambriz. Luis No. Puente entraría en el deal por José Castillo. Tiene muchísimo más sentido. Es que, ¿cómo crees que por Fidel Ambriz, güey? Si Fidel No, vale güey. 10 millones. No, hubo quien dijo, Fidel Ambriz por Luis Puente al pelo. Como al pelo, No, Luis Puente no mames. ha ni debutado, güey. Güey, O pero sea, pues es puede ser gente muy que buen prospecto, pero. No, pero es el Chivas Clickbait. Güey, pero. ¿Y la gente le pica? No, no, o sea, no entiendo. O Güey, sea, no, pero ya es entiendo el problema. compa que quiera hacer este lodo, ¿no? Está bien. Pero la gente que le cree y le pica y le pica y le pica. Yo nomás digo, Luis Puente ni ha debutado. En cambio, mi contacto en Pachuca me dice que es 2 millones cash más un año de préstamo de Luis Puente por José Castillo. Ese tiene todo el sentido del mundo. Sí, Y todo el ojo, sentido. voy a dar una nota que a lo mejor Edgar mañana me desmiente. No sé. No sé, César. A lo mejor tú tienes algo. A lo mejor tú tienes alguna información que pueda respaldarme lo que voy a comentar. A ver. Me dicen que José Castillo ya hizo las pruebas médicas con Chivas. Fíjate que no, no, no estoy enterado de eso. Mí me Francamente, dijeron, no. pero que como es, pues como puede venir al tapatío jugar suplente de mozo, que no le han hecho mucho ruido. Eso me dijeron, ¿eh? Me lo dijo una fuente. Así como, más bien fue así, oye Chullón, aguas que me tiraron que Castillo ya hizo las pruebas físicas médicas con Chivas. Ah, pero no, no, nadie me la pudo confirmar. Esto abona a lo que me había dicho Rodri Camacho, que le mando un saludo y feliz Navidad, que no lo iban a presentar a José Castillo.
Pues no, es que no viene, pues realmente como refuerzo de primer equipo, se supone viene a reforzar al Tapa. Algo Por así, eso. ¿eh? Que José Castillo, que puede venir a ser un suplente de Mozo, que cuando Mozo cumpla las cinco amarillas puede ir a banca. Pero me dicen que José Castillo es así. Ah, es lo. Ojo, a lo mejor no va por ahí. Pero sí Pero me dijeron que ya se hizo las pruebas. si viene a Tapatío, pues entonces va a ser banca de Tapatío, porque el titular es Miguelito. Pues mira, Wario, a ver, no Ah, es nomás te que, o digo. sea, ahí A está ver, el tema, o sea, esto es una, esto es algo muy sencillo, muy básico, Wario. dígame. Con la incorporación de José Castillo, Chivas da un upgrade para ser campeón. No, no, no. Ah, No. ya. No, o sea, yo lo que voy es que, pues en el afán como de maquillar la llegada, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque dices, ah, viene el Tapatío, pero el titular es Miguel Gómez. Entonces, o sea, ¿fichaste a alguien para hacer banca en el Tapatío? Pues no, No, pues a no ver, tiene lógica, no tiene sentido. o Oye, titular en la hubo. 23, tal vez. Hay quien me dijo, hay quien me dice, de un Will que es mejor que el Chelo Saldívar. Y le digo, ¿cuántos partidos has visto completos de Teun Wilke? Ninguno, pero con el Chelo Saldívar, lo odio. Ah, bueno. Sí, estos refuerzos, César, son como a una, son como este muchacho, ¿cómo se llama? Marín. Son de Pues sí. low cost, O sea, baratitos. es a lo que está apostando el proyecto de Hierro, ¿no? Y creo que ya es una línea que está bastante clara desde el periodo de fichajes pasado. O sea, lo que van a hacer es tratar de No, 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 captar no. talento un poquito más joven, más barato, Qué jodido, qué para tristeza. tenerlos desde antes Qué tristeza, qué desánimo. y buscar que Qué en pinche panorama tan tres, jodido. cuatro años, pues no te los quieran vender en 10, 12 millones, ¿no? O sea, Qué pues panorama tan a lo mejor. jodido. Sí, ¿no? O sea, yo creo que está bien el proyecto que se haga así, pero siempre y cuando se venga respaldado de dos, tres, pues que sí ya estén asentados y que sí ya te puedan dar como solución, ¿no? O sea, está bien, te ficho tres, cuatro chavitos para la 23, para el Tapatío, para que se vayan formando, porque se ve que traen, porque nos costaron baratos, porque quedaron libres de sus respectivos clubes. Está bien, en 2 o 3 años te pueden Pero dar. no, Pero también no, no, no. necesitas jugadores que ya estén probados, que ya sean una solución para poder reforzar la plantilla. Porque ahorita lo que estás haciendo es reforzar la estructura de fuerzas básicas. O sea, estás reforzando la cantera meramente. El torneo No. pasado llegó Teun Wilke, llegó este chavo Sepúlveda, llegó Arturo Palma. Para ese Que torneo creo que ni uno es tomado en cuenta, ya hay dos ninguno ha sido tomado en mexicoamericanos. cuenta. Dos Ninguno es tomado en mexicoamericanos. cuenta. Sí, A ver. o sea, es a lo que voy. O sea, el Guadalajara se está reforzando para las categorías inferiores, para la cantera. Entonces, pues para el primer equipo, ok, te entiendo que la idea sea en 2, 3 años estos güeyes me van a dar, ok, pero en esos 2, 3 años, pues necesitas Pero ¿dónde dice? Es que gentes ya formados eso es en. ambiguo, César. Eso traer. ¿Yo qué? Yo ni estoy diciendo nada. No, pero el Cristian Téllez, todos esos, pues sí, prospectos. Pues Brandon Tellez. todos esos no me dan una certeza en lo absoluto, pero bajo ningún contexto me dan certeza. Y ahora, a ver, vamos a lo de Fidel Ambriz, que mucha gente, a ver, bueno, antes, tú traes información de Memote, yo tengo información de muy buena fuente de lo del Memote, porque el ala americanista, porque, a ver, porque para mí tan jodido, César, es decir una mentira como inventarte una novela. El discurso del ala americanista dice: Pumas y Chivas pusieron la misma cantidad de dinero y Memote prefirió a Pumas que ir a Chivas. Chivas, nadie quiere ir a Chivas. Cuando a mí me dijeron, Chivas llegó, puso 2 millones y no, y Chivas no hizo ninguna contraoferta. Puebla ni siquiera, que Puebla ni siquiera le dijo que no a Chivas, güey. Que eso es mentira, que Chivas fue menospreciado por Memote. Es mentira. No, a No, mí lo que Memo me quería dijeron venir a que. Chivas. Sí, Sí, Memo quería. pero. No, con la Pero Tarasca no Chivas se nunca la. puede. Ah, no, sin Sí, la pues. Tarasca.
Chivas no la puso. No, no hay modo, no hay modo. ¿Por qué no lo han anunciado ni Pumas ni Puebla? Eso está. Ay, César, ¿te digo por qué? Sí, ¿por qué? Está raro, ¿no? Sí, a ver, güey, si el chullazo se las ingenia para chingarse su tequilita, ahora los directivos que por esas transacciones. Andan. Imagínate, a ver, César. Memo Martínez le costó a Puebla 3 millones y lo va a vender en 4 millones cerrados. Sí, fue buen negocio. Son 3 millones y medio de ganancia, de dólares. Sí. ¿Cómo andarías? A ver, güey, de fin de semana, mi César, te cayeron 3 millones y medio de dólares. No, güey, no me vuelven a ver en la vida. Que yo creo que me voy a vivir a Europa. Imagínate, cabrón, a los del Puebla. Sí, imagínate, no, los del Puebla. No, me vuelven a ver aquí jamás. Sí, ya me imagino cómo andarán. Pero es que la oferta de Chivas fue vuelta a lo mismo, pues la pinche miseria de no tener dinero. Bueno, sí, ¿no? Dinero sí hay, lo que pasa es que no se invierte en el equipo. Y Chivas, la última oferta que yo medio supe eran 2 millones más un jugador. A designar. Era Ormeño, hombre, ¿para qué le hacemos al pendejo? Pero Puebla dijo, no, ni madre. Oye, pero contigo Ormeño te fue. Sí, pero ya está hecho un bulto, no mames, no estoy pendejo. No, plata. No, pues déjame ver. Y en el déjame ver. Ya no vieron. No, pues en eso llega Pumas con la lana que trae por el Toro Fernández. Ah, pues ahí te van 4 y todavía me va a sobrar buena lana. Ahí te van 4, así como van. Y dijo Puebla, pues 4 quería, 4 me llevo, ahí está. Y listo. Lo demás era solamente convencer al jugador de que se fuera a Pumas, y que agarrara un buen sueldo, que allá iba a jugar, que iba a tener más proyección y que no sé qué. Sí, claro. Había que convencerlo, eso sí, porque Memote quería venir acá, que pero quería Chivas jugar nunca en Chivas. Chivas no le llegó el precio, güey. No, confirmado. No. Confirmadas. No. Un saludo a Tito, a Raimundo González, que me dijo, güey, Chivas está lejos de la sí. Tarasca, lejos. Querían convencerlo con puro amor, con mira las Chivas, el mexicanísimo, sí, su proyección Puebla, para que sigas en la selección. ¿Pero a Puebla? Pues sí. No, pero querían que él pesara. Ah, metiera ficha. Sí, claro, que él metiera mano para decirle a Puebla, no, ni madre, no me arreglo con Pumas, ¿cómo ves? O me quedo acá o me vas a Chivas. Pero Memote no es desagradecido, güey. Él pues jugaba, no. Jugaba en Mineros, güey. Pues, lo rescataron de... Exacto. Puebla sí, no, sí, y acá lo querían convencer con cacahuates y nueces, güey. O sea, no. No, pues Memo dijo, no, pues perdón, el club va a ganar más. Yo voy a ganar más. El pues club que me rescató. Que le hizo la carrera, güey, pues no tenía nada. Sí, güey. A mí en ese sentido. Opinión impopular, adelante, y criticable, güey. Pero a mí me parece que la oferta de Chivas era buena. No. Dos y Ormeño, no, Ormeño ya que no, Wario. No. Dos Wario, y Ormeño. ¿En qué momento? Dos y Ormeño por Guillermo Martínez. Sí. Claro. Ah, bueno, a ver, Wario. Entonces ahí te la cambio. Mira, te la digo. No, te la digo tan fácil. Si a Puma no le llega el dinero que se llevó con el Toro Fernández. Pero le llegó. Memote estaría. Pero aquí. Le llegó. No, pero le yo, llegó. O sea, entiendo. Tiempo, perdón, Wario, no. Información. Santos, Necaxa, Querétaro, Pumas y Chivas estaban tan... Cualquiera de estos hubiera puesto 2.5, güey. Y volvemos a lo mismo. A mí me dice mi contacto, no, Chuy, bájale 2 cambios. Chivas nomás es una oferta. No es que Memote prefirió Pumas. Pero al mismo tiempo, a ver, Wario, ¿por qué voy a cuidarle yo los centavos a Mauri? No, que gaste. Que, a ver... A ver, Wario. No, a ver, es que eres de momentos. Es que eres de momentos. No, cuando es que eres fan decimos... del Real Madrid, cuando eres fan del Real Madrid, que paguen por Bellingham. Lo que cueste Bellingham. Cuando. O sea, no, es que tiene que ver. Tiene no, tiene mucho que ver. Porque, a ver, güey, los equipos grandes tienen que poner la plata. Sí, entonces, sí, sí, sí. Entonces la gestión de Peláez fue buena. Porque puso un chingo de plata. Mal que tiene que ver, pero a ver, no, a ver, Wario, ¿quién fue el pendejo que dijo que fue buena la gestión de Peláez? No, es que ahí te va, pues tú me estás diciendo que tiene que fichar como equipo grande. Claro, pero ¿qué tiene millones, que ver una cosa cuánto... con la No, ¿qué tiene? No, a mí, yo te paro el tren. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuántos millones gastó Peláez?
¿Qué tiene? Ah, bueno. ¿Gastó como equipo grande, o no? El problema, no, el problema con Peláez no fue la, el problema con Peláez no fue los fichajes. Nah, el problema estamos con hablando Peláez... de la plata. ¿Gastó bueno, como equipo grande o no? Sí, sí gastó. Bien, y, palomita, y se gastó palomita, mal, ¿no? palomita. Mal gastado, pero gastado. Pero palomita, no, palomita. Ahorita sí. El error de Peláez, el error de Peláez, el error de Peláez. El error, no. Yo jamás, no, perdón. Jamás le voy a cuestionar a Chivas, no, no, no. A Chivas, yo no, no, Wario, es que ahí estamos en un error grave. Es que a veces sí se le cuestiona, Chuy. ¿A poco no, no dirías, no, Daniel Ríos, no, qué burrada pagar 4 millones por él cuando se pudo usar en otra cosa? Ver, tiempo. Como dijo Homero, el peor podían pecado, comprar toda clase de cosas útiles, como amor, con el esos peor, 4 millones. El peor problema de Peláez fue Marcelo Michel. No, pero estamos hablando de estamos hablando de la inversión. No, gastó 30 millones. Entonces bien a Mauri. Bien. Mañana 4 millones por Guillermo Martínez. El mañana 26 de diciembre. Es el mercado, Wario, perdón. Es el mercado. No, pero no, metió 11 goles. Para mí Memo Martínez no vale 4 millones. Ah, bueno. Para mí Memo Martínez no vale 4 millones. Perdón, si me dices, desmarco. No, si me dices, desmarco. Fidel Ambriz cuesta 10 sobres. Me desmarco. Pero aquí lo que sí es un hecho, lo que es un hecho es que Chivas tiene que ir por ese tipo de jugadores. Después que Chivas pobretie. No, espérame, César. Pobre. No, ¿cómo por ese tipo de jugadores? Memo tiene un buen torneo, ni el año, un torneo bueno. El anterior fue de 6 goles, güey. 6 goles me los hace el Chelo. Yo nomás. Por favor. Bueno, hay gente que cree. Hay gente 5 que de cree. Penal y 1 de rebote, pero me hacen bueno, los 6 goles. Pero ahí te va. Ojo al dato. Si el Chelo Saldívar mete el gol que falló Adrede Vega en CU, Chivas tal vez estaríamos en semi, sí. No, claro, César, perdón. No es tan fácil meter penaltis. Vega se la cobró Chivas, güey. Vega, güey. Con él, si Vega hubiera cobrado el penal con las ganas que se fue a hacerle el shooting de Moncler, hubiera pasado otra cosa. Pero aquí vamos a chingar al Guacho Jiménez. Aquí vamos a chingar al Guacho Jiménez también. Y seguimos para bingo. Mira, estamos hablando de la inversión. Por eso. Y yo entiendo el punto de Wario de que no vale Memo. Yo también creo que no lo vale. Pero creo que es, en el mercado ese es su costo. Ojo que las cosas no siempre valen lo que cuestan. Sí, no, pues el que lo vende es el que le pone el costo. Cuesta 4 millones, yo creo que no los vale. Estoy de acuerdo. Pero eso cuesta. Y el club grande, es en ese punto le doy la razón a Chuy. O sea, ambos tienen su razón. No sé por qué se pelean, muchachos. No, yo tengo que mantener un estándar muy alto, César. Sí, pero espérame. Hacia allá voy. Sí entiendo el estándar alto, el que hay que gastar, el que no hay que cuidar los centavos a Mauri que gaste. Estoy de acuerdo. ¿Hubo quien dijo, César? Alan Pulido va a venir gratis. Vean la puta mediocridad. Alan Pulido va a venir. Vean. ¿Qué caramba va a venir gratis, hombre? Creo que aquí, de los tres, ninguno está como de. No, a Mauri no gastes. Que gaste. Pero. En jugadores que la neta valgan la pena. O sea, sí, porque por ejemplo, cuando pichicatean tanto la inversión, Chuy, da coraje decir, ay, gastamos 4 millones en Daniel Ríos, no me vengan con. Gastamos 5 millones en Ronaldo Cisneros. Y dices, pero eso por la realidad del equipo que gasta poco, a eso me refiero. No porque no deba, yo creo que pero yo prefiero grande, que gasten sí, a que. Entiendo el punto, estoy de acuerdo. El club grande debe fichar lo que le cueste, el que sea, aunque sea un matalote. Porque en una de esas el matalote te sale bueno, no sabe uno. Y al paso de los años dirás, ¿cómo compramos a Ríos? ¿Cómo compramos a Ronaldo en 5 millones? No mames. ¿Que quién nos vio la cara de pendejos? Está bien. El club grande debe hacer esas cosas. ¿Tú crees que en el Madrid nadie dice, quién será el pendejo que autorizó que ficháramos a Hazard, güey? Pinche 100 millones tirados a la basura. No, pero así debe ser. Donde haya
pero, no, no, pero no, donde era, no. Era una apuesta ganadora, pero a veces las pierdes. Sí, no, pero nada, así, nada de seguro. Así como han pasado muchos, pues, o sea, diario. Claro. Uy, ah, les tengo un chisme, les tengo un chisme. Muchísimo. Les tengo un chisme, 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 chisme. Antes o después de Haber. Vamos a Haver, pero está bueno, porque más que chisme es una confirmación. Ok. Después de la primera comunión. Es algo muy cabrón. Es algo muy, muy cabrón. La información que traigo. Porque es sobre Pizarro y los Vergara. Ay, Dios. No, ay, del pleito. No, César. Ay, vamos a casas, Haver. Venga. Y saquen la tarasca, cabrones. El José Luis Agar les dice: $100. Mejor no hubieras puesto nada, cabrones. Para tus putos $100. Ahí está José Luis Agar menospreciándole los dólares, cabrones. No, no le den todo a Agar. Yo sé que Agar pone a Brincos Dieras. Nosotros tenemos a Wario. Pero por algo se empieza, cabrones. Por algo se empieza. Vamos a casas, Javier. No me digas que vienes a subirnos la renta. No, es otra cosa. Este año no podré renovarte el contrato. Es la señal que estábamos esperando. Ábrele la puerta a tu hogar ideal y a las mejores oportunidades para estrenar. Abre la puerta a tu casa, Haver. Ay, 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 ay. Casas, Javier. Para que no estés aquí como yo, que está el grupo norteño aquí a un lado y están, Casas, Javier. Si estuviera ahorita en mi casa, Javier, no estuviera con estos batallenzas. Casas, Javier, tu mejor opción desde Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes, Casas, Javier en Puebla. Ahí en el, ¿cómo le llaman ellos? Periférico, no recuerdo. Si es periférico en Puebla, ahí por donde está la, donde vas por la Volkswagen, César, vas de las putas 10 plantas, tú vas por las 10 plantas de Volkswagen, ahí pasando el Cuauhtémoc, Casas Haver. Casas Haver, tu mejor opción, César Huerta. Sí, señor, cómo no, para que no le pague al rentero, ya no le dé su dinero al rentero, ni tampoco se le ocurra construir en la casa de la suegra. Aunque le caiga muy bien, tómese sus precauciones debidas, no sabe uno qué vaya a pasar con el tiempo. Y mejor, compre su casa Haver, porque ahí sí, mire qué cosa tan maravillosa va a ser su nuevo hogar. Y tiene, por supuesto, por los mejores desarrollos, las mejores opciones de casas, diversas casas, para todos presupuestos. Y tiene esta asesoría fantástica para que usted no le vaya a batallar, para que obtenga el crédito que más le conviene y para que se quede con la casa de sus sueños y la convierta en una realidad. Es Casas Haver, la mejor opción, chulazo. Por mucho. Sí, Wario. Señor. Chu, comentarios reportones de la people. Échale. Por acá, Pochita Noticias dice: qué hermoso te ves, Chullón, con ese jersey. Ah, qué caray. Después por acá, nuestra mod, Fernanda Valencia, peloteros, feliz Navidad, les mando un fuerte abrazo, los TQM. Hola, Fer. Yo sí enfiesté ayer y la queso. Eso, porque yo lo. Feliz. No, feliz bien, Navidad. Bien, Fer. Okay, no, yo no. No, yo tengo esa certeza. Porque, güey, yo me acuerdo hasta hace unos años. El yo. Cuando era. Acostabas al niño en el pesebre y eras compadre. Del personaje, por ejemplo, César viene a mi casa y arrulla al niño Dios, ya éramos compadres, porque es la tradición del niño Dios. Y pero era después de las 12 de la noche. Cosas que de la liturgia que me gustan mucho y que no las comparto como con estos güeyes que están hablando de quiero saber los secretos de Micaela. Pues, güey, ¿qué tienen que ver los pinches secretos de Micaela con la liturgia del 24? Ah, qué caray. ¿Quién sabe? Pero pues no, ya se perdieron todas esas bonitas tradiciones, ¿verdad? De antaño. ¿Qué más hay, Wario? Que el niñito Dios se ponía hasta las 12 de la mañana. O sea, la abuelita no dejaba ponerlo antes porque todavía no nacía. Ah, no, ni se discutía. Sí, cierto. Un abrazo, Fer.
Raider Fan Mark, feliz Navidad. ¿Qué onda, Raider? Debe estar feliz por el triunfo de hoy. Espero que la gran inversión de fuerzas básicas empiece a dar frutos porque no quieren sacar los verdes para traer refuerzos. Será parte de no ser patrocinadores de la liga. Es la frase, una de las frases más... ay, no sé, ni siquiera le encuentro el adjetivo que no sea un insulto. Es una de las declaraciones más... Dejémoslo en frases... Sí, frases que te revientan en el hígado, o sea. ¿Cuál? Esa de que no vamos a ser patrocinadores de la liga, o sea, ¿qué le pasa? Ah, es una hierro? Pendejada. Es una pendejada. Ándale, eso. Eso que dice el Chuy. Eso que dice el Chuy. Fernando Hierro, yo no lo dije. Yo nomás lo pensé. Ah, no, pero yo no, pero a ver. Yo no dije que Hierro sea que Hierro lo sea. No, esa idea. La declaración. Porque, sí, a ver, no, muchachos. Chivas tiene que gastar, tiene que poner. Y te voy a poner un ejemplo. Es que el problema con. Yo te pongo cuatro si quieres. A diferencia de mucha gente. Me sobran los ejemplos. Es que me gusta ver. Me gusta leer el periodismo de Argentina, de España. Porque es nuestro idioma. El periodismo de Inglaterra es muy clickbaitero, pero. Está chido. Apostar a las fuerzas básicas, César. El Diablito Echeverry, después de ganarle la Recopa a Rosario Central, en la celebración. En la celebración dijo: no voy a renovar con River Plate. Y se chingó River. Y se chingó. Sí, y le dijeron: el señor ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, Brito, el presidente Brito. Bueno, cabrón, pues no vas a volver a jugar si no renuevas, no vuelves a jugar. Y que, entonces en Chivas, ¿quién es el que dijo que no iba a renovar? Hay un jugador que está en esas, güey, de las básicas de Chivas. Ah, sí, pues sí, güey, sí. Y habrá, imagínate, en el futuro varios, sí. La apuesta de Chivas a las fuerzas básicas. ¿Quién te dice que en un año, Daniel Villaseca, güey, Puebla me está ofreciendo el triple, con permiso? La hormiga, güey. Sí, claro. Yo soy suplente del suplente del suplente. Me voy a Pachuca gratis en un año. Del patrón, Güey, esto tiene sus bemoles. Esto tiene sus bemoles. Y quiero ver en qué termina esto de apostarle a la cantera. Ningún equipo grande le apuesta a la cantera. Ninguno. No existe eso. A mí no me salgan con argumentos de moneybolescos. A mí no me salgan con que fulano de el negro, el del Atlante. Vences. El negro del Atlante, el negro Escobar, es el mejor en su posición en el ascenso. No, güey. Uno como quiera. Pero ya estar pensando. ¿Pero las criaturas? Pensar. ¿Alguien puede pensar en los pensar. En traer gente del ascenso, me da escozor. A mí me da escozor. Perdón, César. Sí, hay que estar muy jodidos. Me da escozor. A mí no. O sea, si hay joyitas que pueden aparecer, no niego. Pero no debe ser el perfil de refuerzo de un club grande. Corría la categoría inferior. Yo creo que el problema radica en el por qué estás fichando de ahí, ¿no? Ah, sí, o sea, porque si salen baratitos. Exacto. Claro. Si me dijeras tú, se está fichando de ahí. Porque se les está haciendo scouting y todo, y detectamos a los chidos que pueden rendir. Bueno, te la paso, te la compro. Pero pues la realidad es que no, la realidad es que se compran porque son más baratos que los que te ofrecen en la Liga MX. Sí. Y eso a mí me preocupa. A mí me preocupa en sumas esa, porque yo veo por un lado, veo por el otro, y digo, cabrones, ¿por qué no nos está peleando el América José Castillo, César? No, pues porque no es tan bueno como dicen, seguramente. Eso es lo que me puedo imaginar. ¿Por qué no está en la agenda de Orlegui, José Castillo? Porque los Orlegui son buenos para vender, pero no tan chidos para comprar. Pero al menos lo tendrían visto. Sí. Son un montón de cosas que me asaltan, pero bueno. Tampoco sé por qué no se lo está peleando el Barcelona, bro. Venir por él. Pero bueno. ¿Algún equipo de la Bundesliga? Sí. El tema es que fíjate que la
el discurso de la apuesta a la cantera y todo, puede parecer miserable, pero pues el tema es que Amaury sigue, o la familia Vergara sigue gane y gane dinero con el Guadalajara. Ese es el gran tema. Mientras ellos no dejen de ganar, Chuy, es de las cosas más reales que le he visto decir a Higuera, ¿eh? El otro día que dijo eso, no, pues es que mientras siga haciendo negocios no tiene para qué invertir. Y tiene razón, es una gran verdad la que desnudó Higuera, es de las cosas más coherentes que le he escuchado decir. Es verdad. Mientras el Guadalajara siga haciendo el gran negocio que es, ¿para qué le mete? ¿Para qué si sigue generando? Cuando la gente deje de consumirle, ¡ah, mamita! Cuando Telemundo diga, oye, yo te pagué un chinguero de dinero y te ven menos que al pinche Puebla. No nos ve nadie en tus partidos. Ahí te quiero ver, cabrón. Ahí cuando Telemundo le diga, ¡ah, 30 por año! ¡No, Padre Santo! 3 por año, si quieres. Porque es lo que cuesta el Puebla o el Querétaro y tus partidos están al vuelo en cuanto a televidentes, ¿cómo ves? Ahí le va a pegar. Pero, claro, pero a Mauri tanto... sabe que es un sacrificio que no están dispuestos a hacer 40 millones de personas, no van a dejar de ver todos de golpe al Guadalajara, pues no. Ni vamos a dejar de consumir los abonos, no, las camisas verde. La gorrita. Güey. La gorrita, a ver, yo te compro, y no es por convenenciero, pero yo lo invierto porque que Galicia quiere esto, que la sudadera y todo. Pero imagina, compraríamos con más gusto si fueran campeones. Y compraríamos mucho más, sí. Es que sí, la afición del Guadalajara... No sé si mucho más. Es así de noble, ¿no, Chuy? Chivas vende mucho. La afición del Guadalajara es así de noble y de enamorado de su equipo. Y a veces vemos... racha de 2-3 partidos con buenos resultados y ya ves a la gente formada comprando la playera, comprando la gorra, sí, la bufanda, y ya después de esos 3 partidos pierden otros 3-4. El enojo está, pero pues al final de cuentas el ingreso ya lo dejaron, y otra vez 2-3 partidos buenos, y así ha sido la venta de mercancía, así ha sido la venta de abonos. Es un círculo vicioso, ¿no? Que también te habla pues de... ¿De qué? No quisiera que fuera así, pero pues da la impresión de que hay una mala hambre de trascender o de crecer por parte de Amaury, ¿no? Porque pues un empresario con ganas de trascender, con ganas de ser más, pues dice, okay, si ahorita estoy ganando 10 pesos, pues si le meto a lo mejor 5... Es que no son 10 pesos, Mario. O sea, para no dar una cifra como que tal, no pues... Son, o sea, no son 10, es que es mucho. Como poner 10, si estoy ganando 10 corcholatas, si le meto 5, pues a lo mejor gracias a esas 5 voy a ganar 20 corcholatas. Y no, ahorita es, pues si estoy ganando 10 corcholatas, ¿para qué gasto 5 si me puedo quedar con las 10 corcholatas? Sí. Entonces creo que ahí también radica el tema de decir... sal de tu zona de confort, arriésgate, porque al final de cuentas, al menos en los programas de donde participa el señor Amaury Vergara, que es en Shark Tank, los que están participando ahí lo dicen, o sea, los negocios son un riesgo, así como te puede dar, no te puede dar, y si estás pensando en únicamente, pues tengo 10 pesos y no voy a gastar ningún peso porque me gusta tener 10 pesos, pues bueno, pues entonces quédate con tus 10 pesos y no aspires a ganar 20, 30, 40, 50 pesos, pero Chivas está muy... monedita. Es que Chivas va caminando. En ese aspecto Chivas genera muchísimo dinero. Y lo vemos cuando vamos de visita. En los partidos de visita de Chivas, los aviones llenos, los hoteles llenos. Es un fenómeno. Pero sí, en este sentido, yo sí veo muy, muy jodido el temita. A ver, vamos con lo de Pizarro que les había mencionado. A ver, el chisme. Ajá. Pues hace poco, un allegado, un ser medianamente cercano a Amaury, le dijo, oye, Pizarro, no, hombre, César, que parece que le dijo el diablo, que parece que le dijo el que tienen de ídolo en Atlas, el de los nazis, parece que dijo un hombre de esos prohibidos, así, y dijo, con ese, dice, ese jugador echó a perder el vestidor y puso ese vestidor en contra de nosotros.
Y dijo, jamás volvería a pisar a Chile. Mientras estemos nosotros, jamás volvería. Ya lo sabíamos. Pero bajo y me dijo, Chuy, Pizarro, y dice, le cambió la cara a Mauri y dijo que echó a perder ese vestidor. Lo ven como el culpable. Antes que Higuera, ven como el culpable, el único culpable de todo lo que pasó en Chivas después del título, a Rodolfo Pizarro. Pues es que él fue el que los exhibió públicamente como directiva malapaga y pobretona. Y eso, digo, yo nunca he tenido dinero, pero sí que he conocido a personas que tienen mucho dinero. Y una cosa que me he percatado que le duele mucho a la gente que tiene recursos de sobra es que le digan pobre. Es que hacia afuera se sepa que están pobres, se sepa que ya no tienen la misma solvencia de antes. Esas cosas como que les pegan. Y cuando a la familia Vergara la exhiben como mala paga, terribles dirigentes y pobres, por supuesto que les pegó en el orgullo, porque un año después no habían pagado las chingadas primas por el título. Un año. Que se pagan regularmente de lo que te dan los patrocinadores como prima por el campeonato, precisamente. Claro, el club que de ahí ni sale. Siquiera desembolsa nada. Claro, claro, claro. No es que los Vergara, ay, toma, porque estoy bien feliz, toma tus billetotes, tenga sus cachetadas con billetes. No, sale de los patrocinadores que te dan un premio por ser campeón. Lo toma el club, se lo reparte a los jugadores, listo, se acabó. Y se paran el cuello. Oh, te voy a dar este premio porque fuiste campeón. No mames, el premio es de los patrocinadores, no es del club. Ah, bueno, no fueron buenos ni para eso. El dinero que les llegó de los patrocinadores se lo chingaron como todos los demás centavos. No pagaron. Y a mí Pizarro los exhibió, le contó todo a Rubén Rodríguez. A Rubén. Y no les gustó. Ni pues, modo. Pero pues es como todo moroso, ¿no, César? Chuy. Pues sí. O sea, oye, ya pasó un mes, ya no me pagas, ¿qué onda? Ay, después queda. Oye, ya pasaron 6 meses, todavía nada, ¿qué onda? No, pues todavía no. Dices, oye, pues es que no me estás pagando, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo hago para que agarres la onda de que me debe? Porque era una deuda. Era una deuda la que tenía el Guadalajara con los jugadores. Totalmente. Y, a ver, el jugador te esperó un año. Yo creo que después de eso, pues tendrías que tener un poquito de autocrítica y decir, ¿sabes qué? Pues sí me pasé de lanza, o sea, ni cómo enojarme, cómo enojarme de que me estén reclamando que les debo dinero, o sea, les debo dinero. ¿Cómo te enojas de que no pagas? O sea, si yo supiera. ¿Para qué me exhibes? Si yo supiera. Güey, pues paga. Si yo supiera, oye, pues ya les pagué, pero pues me están queriendo pedir más de lo que les había prometido, ahí sí dices, a ver, vamos a tranquilizar las cosas. No se pasen de lanza. A ver, aunque también te diré, César, que en la euforia prometieron mucho dinero de prima. Ah, bueno, pues mucho. Problema de quién lo prometió. Pues que Dios les bendiga, pues si ellos prometieron, pagan y listo, se acabó. Tal cual. La exhibida siempre es dolorosa, ¿no? Le pega pues a quien resulta exhibido, y por eso los Vergara pues están tan fastidiados con él, con Almeida. Obvio. Por respaldar a los jugadores. A mí me dijeron, Chuy, la cara que puso Mauri fue de, ay, güey, así de. Me imagino. Pues es que es. No sé, como. Como ahora que hicieron un padrón, se llama esto, sí, ¿verdad? De los padres que no pagan pensión alimenticia, ¿no? Y hay muchos hombres alteradísimos de, ay, ¿por qué me van a exhibir? Pues porque no. No la pones, mijo. Pues, no. Es eso y está. Y si es una forma de presión para que te hagas cargo de tus hijos, pues va, qué bueno. O sea, pero, y todavía se indignan. Lo mismo acá, los Vergara pues no pagan y todavía se indignan de que los exhiben, pues de qué se trata, ¿no? Pero bueno. Pues mira, sí. es buen chismecito, Chuy, nos confirma que Pizarro. Sí, no, claro, a lo que les confirmo es. Que si Pizarro llega a decir, voy gratis a Chivas, ni gratis lo aceptarían. Sí, ni hablar. Qué pena, porque pues, es un grandísimo futbolista, pero pues
que también ha venido a menos, pero es muy buen futbolista. En fin, ni hablar. Ni hablar. Wario, ¿qué más tenemos de reportones o vamos a la tinajita primero? Reportones hay varios, caballeros. Ya ustedes me dicen si quieren que nos vemos una vez. Jerry, ¿dónde dejaste a Tom, Jerry? Hola, los más talentosos de Chivas son Luis Puente, JJ Macías y César Huerta. Van a ser mejor que Fidel Ambriz. Ojalá no dejen ir a Luis Puente. A ver. Ojalá que no. A ver, espérame. Pero Luis Puente es 9 y Fidel Ambriz es un 5. Me parece que está errónea tu comparación. Con todo, lejos estoy de quererte corregir, pero Fidel Ambriz es un 5. Después, ¿y qué 5? Sí. Buenísimo. Ah, no, claro. Cincote. Ramiro Puente nos dice: saludos, señores. Ando emputado. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, amigo. Feliz Navidad, amigo. No se empute. Es que yo digo: cuiden sus fuentes. Y ahorita alguien me puso en el. ¿Con qué cara te pones a hablar de los de Clickbait? Eres el rey del humo. No he tirado un nombre sin medianamente tener dos fuentes cerradas. Te lo juro que para soltar una información la contrasto. Hablo, de hecho, en el video que hice de Fidel Ambriz, hablé con Paco Vela y Paco Vela me dijo: Chuy, no hay nada. Ah, bueno, entonces expuse. Yo mismo puse: hey, Paco Vela dice esto. Creo que decirme rey del humo, chumazo. Ah, pega. Suena, pega, pero güey, si fuera así, ya hubiera hecho 20 videos al respecto. Eso se usa mucho, van a hacer un chingo de videos del mismo pinche tema y diciendo casi lo mismo. Pero a mí decirme chumazo me parece. Creo que en la fila estoy como lugar séptimo, octavo. Ah, no, bueno. Sí. Ah, no. No, güey, pero. No, está bien. Por acá, Emanuel García Lozano. Espero cerrar fuerte el año con un chiste de monjas negras de los feministas, Wario. Felices fiestas los tres, híjole. ¿Monjas mamá. Negras? ¿Lesbianas feministas? A la mar. Güey, mañana el canal tirado, ¿ah? Pues, güey, a ver, ¿con qué es? Contéstale al público, Wario, no seas cobarde. Uno de monjas, aunque sea. Ya no digo que sean. Oye, el de ¿Cuál es la postura sexual más triste? Ay, cabrón. Fíjate, tengo miedo de preguntar, pero pues, ¿cuál? ¿Cuál? Tú abajo y nadie encima. Ay, cabrón. Ay, pinche. Pasemos a lo que sigue con Iván Mota. ¿De dónde sacas esos chingados chistes, carajo? ¿Qué dice Iván? Oferta y demanda. ¿Cuántos 9 hay al alcance con 11 goles? Solo uno. Entonces, sí. Si cuesta 4 o 5 millones, Chivas los tiene que gastar. Saludos, familia. Los quiero mucho. Saludos, te queremos. Iván. Yo también los quiero mucho. Pero. Sí, creo que sí se tiene que pagar. Pero al momento, César. Asumiendo el papel de grande. Tienes que, a ver. Sí, eso lo entiendo. O sea. En frío, me pregunta César Huerta, Chuy. No los pago, man, no pago un puto millón. Pero metió 11 goles. Está ahí Santos, está Necaxa, está Cruz Azul. Ah, pues güey, actívate, cabrón, actívate. Sí. Ni hablar. ¿Qué más, Wario? De reportones, me parece que ya estamos al parejo con la racita. Ah, no, acá hay otro. Ramiro Puentes, entre mis Chivas y mis 49ers. Ah, qué pinche Navidad. ¡Ja! Y lo lamento, Inge. No, ni te digo, Inge. No, 49ers y Chivas, sí está bravo. Yo le voy a los Pats, May. Ya que... Como dicen, siempre hay alguien que está peor. No, ya pero sé. Te voy a decir una cosa. Lo de hoy, a 2 semanas de acabar la temporada regular, fue un mini Super Bowl. Lo pusieron en Prime. Baltimore Ravens le puso una paliza a los Niners. Obvio, si hoy fuera el Super Bowl, te digo, Baltimore lo gana con 10 puntos de ventaja.
El pedo que faltan 2 semanas. Baltimore va a descansar la primera. ¿Y quién te dice que el equipo que entre de último, allá en Estados Unidos le llaman el wild card, se enracha y le pone una putiza a Baltimore? Y, no sé. Pero, no, güey, no Baltimore creo. Está muy... Baltimore es la mejor defensa de la liga. Es el equipo con más victorias, 12. Está del otro lado de la nacional, está muy fuerte Eagles y Niners. Pero, güey, Baltimore me ilusiona, pero al mismo tiempo, güey, falta un chingo para el Super Bowl, güey, sí. Eso sí. Falta, güey, es una liga muy competitiva. Hoy, yo no esperaba, yo confiaba en ganarle hoy a los Niners, pero no por paliza. No claro. Por paliza. Después, por acá, Oscar López, ¿qué tal, amigos? Saludos a todos. Este reportón es porque ya me voy y mañana los veo, pero no me puedo ir sin un chiste de Wario. Indias. Con gusto. Madre mía, de Guadalupe. ¿Te gusta el rock progresivo? Cada vez más. Eso estuvo bueno. Está bueno. Lo celebro, estuvo bueno. Progresivo. Peppery. Rosemary. Todo bueno. Interpol, creo que te van a poner a abrirle a Interpol, Wario. Creo que la próxima gira mundial de Interpol la vas a abrir tú. Todo bueno. Con ese vámonos a la tinajita o qué. Sí. Siquiera que estuvo bueno. Y ya regresamos. Endulzando cada momento. Ah, ganó una rueda. Es que está aquí el grupo Versátil, le está tocando la bala. Todos en un pie. Hola. Cabrones, no mames. Dulces Tinajita, muchachos. Dulces Tinajita. Tu mejor opción, César. Para la fiesta de fin de año, César. Sí. Ya ves que haces la piñata. No le eches mandarina. Por el amor de Dios, carajo. Caña. Mira, que te diré que son dos frutas de mis favoritas, güey. Pero échale Dulces Tinajita, César. El Space Light. Las galletitas de fresa, échale el chupatín, César. Échale el choco twist. El choco twist. Este es sensacional. Yo sé que ponerle las piñatas. Es que caramba, la gente que no le pone dulces, yo no sé. No tuvieron niñez, no tuvieron infancia, qué chingados. No le van a poner dulces ni para que las compren, la neta. No, las piñatas no son para ponerles heno, ceniza, mandarina. A la persona caña. Que le puso ceniza, neta, Dios tiene un lugarcito reservado. Uno para nomás en cuanto llegue, jalar la palanca y que caiga. Órale, más para abajo. Sí, güey, no, nadie puede pretender cruzar la puerta y con San Pedro después de ponerle ceniza a la pinche piñata, por favor. Ay, Dios mío, no, compre dulces Tinajita. E incluso si quiere emprender como el Wario, puede llevar su dotación de dulces a la oficina y se hace de un ingreso extra bien importante. No sabe usted, si en su oficina no venden, tome la iniciativa de hacerlo, porque créame, se gana un dineral vendiendo dulces en la oficina. Porque yo que he tenido dealers de dulces en las oficinas, los dan bien caros, le suben mucho a lo que realmente valen. Sí, no, y además. Dicen, pues si no ve al Oxxo. Y dices, ay, puta madre, pues ya, échamelo, pues.
Sí, no, 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 no. Es buen negocio. No sea abusivo, no los dé tan caros, pero sí, gánese un dinerito extra, ¿cómo no? Eso está bien, bien importante. Y Dulces Tinajita, ya lo hemos dicho varias veces, Chuyón, son innovadores, tienen dulces que son plumas, dulces que son lámparas, dulces que son mil cosas, porque es mucho más que un dulce. Dulces La Tinajita. Wow, espérame, espérame. Exclusiva. Espérate, espérate. Oscar de Tinajita Ay, mi Oscar, un abrazo. y la licenciada Tinajita me mandan una Licenciada, mis foto. respetos. Está, me Correcto. dice, salud. Estamos arriba del avión con internet viendo peloteros. Ájala. Vamos a Singapur. ¡Hala! ¡Oh, chinga! Señores, necesitamos que compren más dulces, Tinajita, por favor. Por amor de Dios. Pero por Para favor, que porque ahorita. regresen. No, no, no. A Singapur y a Tailandia. Buen viaje, hermano. Buen viaje. Dios me los bendiga. Y Buen me mandan viaje, la que lo pasen foto. chingón. Van. En esos momentos están cerquita de Honolulu. Van arriba del avión. Están ahí saliendo del AX. Están saliendo del AX. Un Mira, saludo, mira, mi mira. Oscar. Abrazos. Greetings. Para el refri. Tráeme un imán para el refri. Para después comprar el refri. Pero sí, de menos ya tengo como 15 imanes. Ya, la del refri ya será por añadidura. No, feliz viaje a mis amigos de Tinajita que van para, pues, Asia, ¿no? Sí, Singapur es Asia. pues Sí, hacia sí. Yo no Singapur y conozco, Tailandia. yo no conozco Kuala Lumpur. Yo no conozco Kuala Lumpur y francamente se me antoja mucho Kuala Lumpur. Tailandia no se me antoja. Porque pues aquí vivo en Miramar, güey. Y pues el tianguis de Miramar me imagino que es un poquito como Tailandia, ¿no? Me No, imagino. no, es ¿Se te muy hace? bonito todo por allá. ¿Conoces tú Tailandia? No, no, solamente en Ah, referencias de no. páginas de viajes. Y tengo ganas de ir, pero me he topado con que es barato estando allá, Es pero caro viajar, llegar. el vuelo es No, medio pero tiene que haber conflictivo. opciones, tiene que haber opciones. Yo Es que eso pensé, pero el ya lo más barato, busqué. es que, güey, es que Sí, no, tienes ya lo que ir busqué. sí, sí o sí, vía LAX. Lo más barato es vía Los Ángeles. Sí, a Sí, no, huevo. y ni así, ni así daba, no, 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 sí está. Porque aparte tienes que moverte o a Corea o a Japón y de ahí ya el salto para acá. Y sí, es carito. Pero pero es muy bonito, por eso sí, alguna vez ya anduve cotizando y no dije, no, mejor a Europa. Mejor, bueno, o como tu amigo loco que se fue 4 días a Argentina, ¿no? ¡Ey! Ya sé. Pero bueno, dulces Tinajita Sí, para tu fin señor. de año, para la Sí. posada, para la cooperativa, para como Wario, que todas las cajas que nos manda Tinajita ya las merca ahí. Dulces Tinajita. Seguimos para Bingo. Dice Jesús Moya, entonces, ¿dónde guarda las cheves el chullón si no tiene refri? Se las toma al tiempo. No, hombre, no, no, no. A No, ver, en cuanto las como dijo. compras, se las toma. Como dijo una pasada, porque fuimos a buscar un refri. Y me dice, ¿para qué quieres un refri? Ya estamos negociando. ¿Para qué quieres un refri? Para las chelas. Ay, cabrón. Y me dice, cabrón. Ya es para eso, no gastes en un refri. Estábamos en el Sam's viendo había uno como de la Coca, ¿no? Hay como un frigobar de la Coca. Ya lo andábamos entre el Gus y yo ya echándolo a la. Dice, güey, nomás es para la cheve. No, dice, te las tomas al tiempo, cabrón. Dice, no, no ocupas un refri. Dice, no, 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 no necesitas un refri, pues. Y un saludo, están en el rancho, no los he visto, están en el rancho. Un saludo a la papasuegrisa, cómo no. Oscar López con otro reportón. Chullón, puedes poner a la coneja hablando como Marco Fabián, invitando al 10 de Chivas con Kareli Ruiz a Toluca. Ay, cabrón, qué complicado se oyó. Oscar López, el de la Tinajita. Ah, no sé, aquí dice No, no, Oscar o no es López. Oscar. A lo mejor sí, ¿eh? Ay, ¿cómo es? Aquí dice Oscar López. Ay, ¿cómo se llama Y lleva Oscar? dos. Y lleva dos, sí. Ya lo complací con el ¿Y cómo? chiste. Le toca a usted, caballero. ¡Ah! ¡Ah, pidió chiste! ¡Ay, pidió chiste! Entonces, coneja
Madre mía, qué difícil. Omar. Coneja. Omar Zarco, mira, gracias Omar, celebramos su primer reportón. Eso. Saludos, el buen Omar Zarco. Saludos. No dejó comentarios, pero pues ahorita si aparece le damos lectura. Emanuel García Lozano con otro reportón, citando a Homero Simpson, desde que los Vergara compraron a Chivas, no pasan más tragedias que a los judíos, nos pasan más tragedias que a los judíos y Charlie Brown juntos. Abrazo, feliz Navidad. Charlie Brown. Juntos. Feliz Navidad. Ay, ay, Carelli, te invitaría al Westin de Toluca, si en Toluca hubiera Westin, pero por lo pronto ahí te invito ahí. Ahí en la casa de Cancino, ahí por Sinacantepe y por Metepe. Ay. Por acá. ¿Quién estaba? Cristian Rodríguez también se reportó. Saludos desde Filadelfia. Los sigo desde hace 2 años, pero por el trabajo no los veo hasta hoy por las vacaciones. Saludas. Saludos, y sin duda somos la mejor afición de México. Arriba las Chivas. Ah, qué chido. Saludos, qué buena onda. Gracias. Que puedes estar acá, Cristian. ¡Toros! En la Nuevo Progreso. Ahí está. Mira, Omar Zarco, su primer reportón, me da gusto, estimado Omar, es para pedir un chiste. A ver. Le complacemos al señor Omar Zarco. Buenos días. Busco trabajo. Ah, muy bien. ¿Le interesa dejar dinero? Pues no está escuchando que busco trabajo. ¿Cómo dejar dinero? Ay, Dios mío. Bueno, cada vez están más rebuscados. Wario, no sé. Un chiste abstracto. ¿A dónde vamos a parar? Ay, Dios mío. Lo que sigue, Wario, ya... Dios santo. Mira, Yayo también se repostó. ¿Qué dice el Yayo? Otro chiste. Todo el mundo quiere chistes, solo resulta. Imagínate, fueran buenos, güey. No, nos dejamos el. No, Zagar. Dejamos en la ruina Zagar. Lo dejamos pendejo. Mañana hace Zagar. Güey, ¿por qué no cayeron tanta feria? ¿Qué pasó? No, pues el Wario. Y en los reportes que le dan jefe, todo se lo está llevando un tal Wario. ¿Quién es ese cabrón? Un chistero, imagínate la cara. Que... Y ya cuando pone, y así Zagar, ¿Saben por qué no se puede discutir nunca con un DJ? ¿Por qué? Porque siempre está cambiando de tema. Dale lom, pero está bueno. Dale lom. Tin 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 tin. No, 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 los Venga Boys. Los Venga Boys, güey, no mames. Atrapado en los 90s. We like to party. No, güey, pero güey, el DJ de la marcha. Oh, güey, la marcha. De los Venga Boys, güey. Y alguna de Ace of Base. Y vámonos. Y la de I Saw Design. Esa la ponían mucho. Y la otra, la de I Never Gonna Say I'm Sorry. Pues sí, las mezclaban ahí, las de Ace of Base. Que después un grupo mexicano las tropicalizó se llamaban Caló. ¡Güey! ¡Caló! ¡Caló! Güey, la de Formas de Amor. Taranana. Es la de Ace of Base. No mames, esa. No, sí, no se me figura, pues. No, ¿cómo? No, güey, pensé que fuese. Es la misma, mira. Tropicalizada. Ay, mira, ojalá que ardan en el infierno por andar haciendo esas mamadas con las canciones buenas. No, no, güey. Qué bueno que nomás usaron dos de Ace of Base, ¿no? Que los quemen en la hoguera, sí. No, Claudio Yarto, voy por ti, cabrón. Después de aquel. Sigues tú. Déjame chingarme dos cheves. Y voy por Claudio Yarto. No, güey. Ace of Base, top. Era una buena banda, sí, ¿cómo no? Atrapado en los 90s, claro. Sí, 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 sí.
Me gustaba mucho mi maestra de inglés en la secundaria y nos ponía a cantar canciones de Ace of Base. Nos ponían de One Direction, cara. ¡A la madre! Estuvo peor. Oye, ¿verdad que el vocalista que siguió de One Direction, este muchacho, ¿verdad que la come? Todos la comen, sí. No, pero más. Solo que no la. Sí, no, el otro, el vocalista, el principal, sin hacer gestos. No, hombre, de lejos, desde aquí a Plaza Patria se ve que, y sin manos, güey. Y con tortillas. No, taquito. Pero como dijo el compita, con ese cabrón la única duda es, ¿en tortilla o en virote, güey? No es de que se la come el pendejo. En tortilla o virote, güey. Estás hablando de un chilanguismo que todo, ya ves que todo me atacan en virote. Ay, pinche chullón. ¿Qué más hay, güey? Omar Rendón Guerrero, señor Guayo, ¿qué dice Omar? Dile a Chuy que mande saludos a mi hija Lauren Muramay con la voz de Roberto Guerrero. Lauren, alternando con 6 de Mimaguapan, ahí en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Toros en la Nuevo Progreso, mano a mano con Norma Bush en la Nuevo Progreso, y yo los veo con mi amigo el torero Chano Ramos. En la Nuevo Progreso. Ahí está. Por acá tenemos. Pochitas noticias. ¿Un chiste del Sari o con los Ben Venga Boys? Los. Tin, 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 tin. Y también los Venga Boys, eran dos hombres, dos mujeres. Y los dos hombres, no hombre, no, Dios guarde. No hombre. Omar Zarco se reportó. Wario, otro chistorete para deleitar al chullón. Con muchísimo gusto, Omar. Con muchísimo gusto. Doctor, mi mujer tiene 3 pechos. Ah, entonces quiere que le extirpe uno. No, vengo a que me implante a mí otra mano. Ya el Murillo se reportó. No, el doctor de Leovaldía estaría. No, el doctor Guerrero Santos. Ya el Murillo se reportó y nos pone reporte para anular el próximo pedido de chiste. Bien, eso es, bien. ¿Eso se vale? Es un antirreporte, claro. El siguiente, ¿eso es legal? Sí, porque el siguiente que ponga dinero para un chiste, ya el Murillo se ya, lo va a pelar. Ya puso. No es. Es un todos ponen. Es como la. Es como la pirinola. Todos ponen. Qué raro, güey. No sabían ni siquiera que fuera legal esto. Ya él murió. Ramón Rojo Villa, la changa. Dice fan del chullazo, si los chistes del Wario fueran tan buenos, ya estaría amenizando las fiestas de celebraciones de los 3 puntos de Chivas. Isra Flores, peloteros. Ayer mi abuelo nos compró una piñata para los nietos, que ya estamos grandes, y esa piñata no traía dulce, era old school. Mandarina, caña, naranja, cacahuates, colación y tejocotes. ¿Colación? Ah, güey, es que también, César. Traía los cojocotes muy famosos. De cojote. Traía los la colación, 10 pesos de colación, güey, y ya llenaba la pinche. A ver, piñata. Dame más datos. Ey. Pues sí, ¿verdad? Mira, dame referencia. Cristian Luchetti venía del taladro. Mira, por acá Joel H. ¿Qué dice Joelito? Dato importante y para ponernos a pensar, ¿eh? Como que Chuyito sabe mucho sobre cuáles son los gays en las bandas. Ya me está preocupando. No, no, Joel H, no mames. De lejos se ve. Ay, en Menudo. No me digas que no sabía que Ricky Martin la comía lumbres. No mamen. Lumbres. Pues aparentaba bien con Rebeca de Alba. Y Rebeca de Alba, hoy, cada día yo te quiero. Bueno, pero eso nos enteramos después. En su momento no sabíamos.
Todavía yo te quiero, bamboleiro. Güey, era más tortilla es... que ella, güey. Ah, pensé que era flamenca. No, no. Hoy. ¿Verdad? Quedaba compás. Hoy. ¿A qué te refieres con tortilla? Lo curioso es que le hacía así parada de manos. Ah, cabrón. Y traía las uñas chatas. Oye. Las uñas chatas. ¿A poco la Verónica Castro se perjudicó a todas las lenchas de los 80s y 90s? Ah, cabrón, no sé. No te sé decir. Ah, culo. Tampoco sé si las perjudicó o las benefició, según la perspectiva. No, pues hay un. Eran de ida y vuelta, güey. Eran ahí el tijerazo y. El tijerazo querido. Wario, ¿qué más hay? Tijerazo querido. Mira, Iván Mota, reporte para anular el antirreporte. ¡A la madre! Por otro chiste. ¡No! Güey. Venga, el chiste, güey, se lo ganó. Lo hizo muy bien. ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube? No sé, ¿qué? Chubascos. No se armamos. están buenos esos chistoletes. Qué tristeza, güey. Qué pinche tristeza. ¿Y qué le dice? Estaban dos vascos, ¿no? Y le dice, oye, Manolo, que tu hija está en cama con gonorrea. ¿Y qué importa? Mientras sea vasco. Ay, Dios mío. Mira, Oscar López. ¿Qué dice Oscar? Doble reporte y nos pone. Doble ¡Ala! Reporte para no detener al talentoso de Wario. Si hay talento, falta apoyarlo. Además, la cara de chullón después de un chiste es genial. Oscar, tan caro que sale el pinche internet en el avión. Tan caro que sale el pinche internet en el avión. Son como $7, ¿no, César? De... Creo que sí, es caro. Es caro. Y unos cuantitos megas, ¿no? Ah, no, claro, no, le hicieron un ratito. Para una transmisión así tan grande, pero mira, sí, sí debe salir caro. Llega, está un gallego en el cine y va con la muchacha de taquilla. Pues la muchacha de taquilla le dice, señor, esta es la quinta vez que compra la entrada. Y le contesta el gallego, es que el desgraciado de la puerta me la rompe. Chale. Ay, el señor de Multicinema Ramírez, ahorita de estar, ay, chistes de cines, no, se va a dejar. Sí, sí. Sí, es un chiste de cines de esa época, güey, porque pues ya nadie ya. Te da boletitos. Qué romper. Ya están. Ay, Dios mío. ¿Qué más hay antes de irnos a la zapatona, Wario? Otro reportón de Pochita Noticias. Wario, a por otro chiste con los Venga Boys. We like to party. We like to party. We like to... Pero, a ver, Joel H, tú ves el video de Venga Boys y dices, este cabrón se la come doblada y la desaparece en un centón. No mames. Cabrón. Aldo Martínez dice que masculino de delicadas maneras reconoce fácilmente a otro. Bajo ningún punto de vista. Préstenme una hermana, culeros. Y van a ver. A ver si delicadas maneras. A ver, ¿no? Si te, a ver. Cuando tengas tres sobrinos que darle domingo, a ver. Como aquella. Dicen que es tu hija. No, está muy güera. Está muy güera y narizona. Ahí está. Pues no, pues ya podemos ir a la zapatona. Venga, vamos a la zapatona y ya regresamos. Porque somos más que una cervecería. La Zapata, Karaoke Bar. Canta, baila y enfiéstate hasta que salga el sol. Sube al escenario y canta a todo pulmón. Comida, bebida y mucha, pero mucha fiesta.
el mejor bar de Zapopan. Zapata, Karaoke Bar, te invita. En La Zapata es un lugar tan chingón, César, que jamás se va a subir un estandopero como Wario. Jamás. No, jamás. Está prohibido. No, se trata de levantar el ambiente, no sé. Güey, es que, César, cuando ves a dos gorditas subiéndose al escenario, si uno dices, van a cantar una de la Jenny. Sí. Jenita. Amiga, tengo el corazón herido. La gran señora. La gran señora. Sí, la de sí, con un éxito que se llama Con tu camisa puesta. Otro éxito de Jenny Rivera, muy famoso en La Zapata, de Contrabando. ¡Ey, sí, cierto! ¡Ey, buena, cuando se suben dos gorditas! Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, pero ámame. Ah, qué canción tan sugerente. Sí, es muy sugerente. Aunque sea de vez en cuando. Y aunque sea de contrabando. No, y además. Madre. Y además le dice: te prometo discreción ante la gente. No. Te prometo hasta actuar indiferente si me hablan de ti. No, entonces la morra. Vaya canción. Quiere, la morra nomás quiere su cepillada. La morra nomás quiere que le den su trapeada ahí. Su trapeada. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero... dispuesta a toda con tal del. Amor, con tal de poseerlo. Sodicho, de hacer lo suyo. De poseerlo. De viene, entregársele a él. De que le llenen el envase. Yo les prometo, ahí les va. Voy a intentarlo. Voy a cantar la de Sinel la próxima vez que vaya a La Zapata. Promesa. Ok. Yo lo sé graban. Que... siempre. Sí. No, Romárico. No quiero esta vida, no sé qué hacer. ¡Siu! No, sí, La Zapata, el mejor lugar de Zapopan. Sí, voy a preguntar qué va a haber para el 31. A ver si mi amigo Romárico autoriza regalar una cubetita de cervezas a un pelotero, pero que vaya. Un pelotero que diga, a ver, yo sí voy a ir al desmadre, quiero ir del 31 a recibir el año nuevo, o el 30, qué sé yo, pero sí... vamos a conseguirle un cubetazo de cervecita, César. ¿Y cómo es la cerveza? Chingo, helada, más fría que el corazón de aquella, Chullón. Con eso te digo todo. No toques pues tantito esta Navidad, y se quebra. Esta Navidad más o menos, mi César, ¿eh? Ahora, sí, ¿y buenas? No. Ah, o de no. Que esta sí te fue bien. No. Que más o menos, que se pareció a aquella. ¿Parecido a aquella? Sí, no, poco. Pero ¿qué Anita, te tocó ahora? No, hoy Anita fue a Arnold Schwarzenegger, güey. Sí, Anita fue. No, pero le dije a Galicia, aunque sea unos chicles motita, mija, aunque sea una carta. ¿Y? No, sí, pues, sí. ¡Nancy! Le dije a la Galicia, oye, mija. ¿Y para el papá? No llegues como este Miguel Bosé, con las manos vacías. No, le dije, échale ganas. Sí. No, pues ni modo. ¿Y qué te dijo? No había plata. No, me mandó el meme. La verdadera felicidad está en dar, no en recibir. Me mandó el bonito meme de... pues en otro contexto tiene mucha razón. No, pero pues en la Navidad. En la Navidad. Y entre más fuerte se dé mejor. ¿En la Navidad querías recibir? Ah. Danny Flow, Wario. Me disculpa. Jesús Cervantes.
Pero bueno. Saavedra. ¿Qué más dice nuestra gente, Vario? Cristian Rodríguez, tío César, en reportón. Sí. Si la pobreza de Chivas no da para invertir en refuerzos, ¿por qué no vender acciones a los aficionados y destinar ese dinero a refuerzos? Ya estoy harto de ver a otros equipos campeones. Estás harto hasta tú. La madre. Los Vergara están bien contentos. Eso sí, pues sigue siendo un negocio. No lo hacen, yo creo que por lo complicado que es crear un sistema de captación de dinero así. Y porque tampoco quieren rendir cuentas. ¡Claro! Si captan 40 además, millones de... César, acá, mientras... Y te lo voy a decir así. El otro día, Don Bomba puso a leer a todos los presidentes y dueños un panfleto, ¿no? Si no hay descenso en México, César, no va a mejorar esto, güey. No. Pues, ¿para qué? Sigue siendo un negocio, pues... Es un poco como los equipos gringos que al no tener descenso, pues se supone siempre están permanentemente siendo buen negocio los clubes. Pero son mejor negocio los que traen a las figuronas pues claro. César, no sé cuánto tiempo les va a costar, pero los Dodgers le van a sacar renta a los 700 millones invertidos por Otani. Ah, no, pero obvio, güey. Claro, no lo van a gastar a los güey, pues claro que sí. Está en pura venta de franelas, güey. No, ¿sí? La franela, güey. A ver, la pinche la musculosa. La chamarrita, güey. A ver, hey, güey, para el inviernito. Ahí les va la chamarrita de Otani con el vaso, güey. El ¿cómo se llama esa madre? El que se mueve. El muñequito. El bobblehead. Ah, eso. Güey, van a vender de Otani hasta calzones. Rompo en llanto que en Chivas no haya una visión de esta manera. Adiós, Pepe. Sí, cómo no, cómo no. Pina, buenas noches. Agua añicos esta postura tan pobre, César. Labios taladro el sentimiento de labios divididos despedazo la manera en que nos están viendo la cara. Sí, destrozo la mentalidad de los Vergara, que son incapaces de meter un miserable dólar araño y medio que no tiene un refuerzo como el Pocho Guzmán, César. Sí, no, y re bien tostado que les dejó el sol durante la pretemporada. Chuyón estaba muy fuerte. Y eso que era diciembre. No, y hago un lado la amistad para exigirle a Mauri refuerzos de calidad, César. Hago un lado. Sí. Como tú, un borracho ahí en la esquina y está diciendo lo mismo, güey, de eso de, ay, pinche Mauri, bien pedote que andas. Sí. Tumbonete. Y la verdad, tú un bonete y ya quiero refuerzos, César, no es posible. No, de ninguna manera es posible. Mario, ¿qué más hay? Yayo con otro reporte. ¿Qué dice el Yayo? ¿Qué dice en su reporte 20? Wario, otro chiste. Híjole. Por supuesto. ¿Ustedes saben cuál es el automóvil favorito de los fotógrafos? El Focus. ¡Ah, perra madre! ¡Ah! ¡No! ¡El Focus! Dios, es bueno, descontrol. A lo mejor ¡el Focus! ¿Y qué dijo el Focus? Me dice, ¿qué onda, güey? ¿No te das 10 varos? No, el güey. No vales chora. ¡Güey! ¡Me pidió 10 varos! El que no valía chora era yo. Y luego, ¿te acuerdas, César, cuando fuimos a ver al Toluca Chivas de Banchip? Y que nos paramos a comprar unos refrescos en el Oxxo del Marabatío. Me encontré al Oxxo. Me encontré al Focus en el Oxxo. Ahí, güey, estaba. Y traía una sudadera hasta arriba, güey, de cierre. Le digo, ¿qué onda, Arturo? ¿Qué pedo? ¿Qué haciendo? Y me contesta, delinquiendo. Se baja al cierre, güey, y trae unos submarinos, unos chocorroles, una coca, y le hace, vámonos a la verga. ¿Qué haciendo, Arturo? Delinquiendo. Chale. Así fue, me acuerdo. Y que le dije, hey, güey, ahí está el Focus. Le dije, ahí está el...
Ese pinche viaje a Toluca sí estuvo bien mamón, güey. No sé por qué lo hicimos pero, así. Pero, hay, pero por amor, ¿sabes? Por amor a las Chivas, güey. Pues sí, no hay que de otra. No hay salimos de otra. A las pinches 4 o 5 de la mañana. Salimos a las 4. A las 4, porque era el pinche juego a mediodía. Y regresamos en cuanto se acabó cuanto la conferencia. Acabó, manejamos un rato pinche. Y un rato. Menos tú. Sí, me acuerdo. Yo no manejé ese día, ¿por qué? No. ¿Cómo te digo, Checo Pérez? No, ¿por qué no manejé? Manejaste, güey. Sepa la chingada. Toda madre, qué chingón. No, yo me acuerdo que el Chema. Manejar, sí, güey. El Chema en Marabatío me dice, güey, agarra un rato el volante, güey, aguanta. Y yo manejé hasta pasar, creo que de Marabatío a Ocotlán, y de Ocotlán ya para acá se lo trajo Chema. Chema salió de Toluca, pasamos a Tlacomulco en Marabatío, pasando Marabatío, ya en Michoacán, yo lo agarré, y en Ocotlán ya volvió a manejar Chema. No me acuerdo por qué no manejé yo, pero pues qué chido. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué más hay? El señor Joel H. nos pone otra referencia a un homosexual por parte de Chuyito. De verdad, me estás preocupando, Jesús. Dice Joel H. Acá Guille nos pone en reportón: Chuy, cántala de Contrabando como Marco Fabián. Cabrones, ¿no? No más porque está interesante. Bueno, otro Guille para no sentirme tan usado, güey. Hecho tan usado. Lo haría por el de 13 pesos. Sacar el programa del Chuyón solamente era bañar. Lo haría por el de 13 pesos, güey, pero. Pues son $2. Te prometo discreción ante la gente. Ay. Y aunque sea de vez en cuando en el Westin. Y aunque sea de contrabando, ay. Listo. Ay, qué show. Dice que los Yankees ficharon que los Dodgers también ficharon a Yamamoto. No mames, pues nomás falta que fichen que fichen a Verlander, güey, o a Snell. Ya, qué chingados. Dice Eduardo García, ya de reportero estamos al parejito. Chivas tiene dinero, pobres no son, pero tiene unos dueños que la neta no les interesa la competencia por el campeonato. Podrán decirlo, pero de lengua me como un taco, que lo demuestren. Sí, señor. De acuerdo. Dice Frey Player, pero voltealo a ver la cámara, Chuy, mientras cantas. Cabrones. ¿O quieres? Ey. Todo tiene Doroteo, Joto y Feo. ¡No, Lady Reyes! ¿De qué me perdí? Ya llevamos casi 2 horas, güey. Oh, ¿qué pasó? No, Lady, no. Te perdiste de una gran recopilación de chistes, información de Fidel Ambriz, chismecito de Pizarro. Ah, lo Pizarro estuvo bueno. Ah, y tengo algo de Wally. Regrésaselo. Chale. Chale. Aviente eso de Wally ya para irnos, Chuyón. Ya es lo último. Me desmoraliza el compañero, güey. Ya sé, pues. Siento que estoy como Jesucristo cuando en Judea nadie le hacía caso y que dice: parezco que estoy hablándole a las piedras del desierto, güey. Neta, siento que mis niños, mi querido César, mi Toño, hoy los malosos de Los Ángeles, los Raiders, le pegaron a Mahomes con la presencia de Taylor Swift en el graderío, mi Toño. Playboy, mi Toño. Güey, con Taylor Swift. ¡Güey, ahí estaba la güera! Pues sí, va a ver todos los partidos de su viejo, ¿no? Güey, el chullazo, 100 varos a que Travis Kelce anota touchdown en cualquier momento. ¡Manuel! Creo que tuvo 4 recepciones, güey. ¡Qué la chinga! Bueno,
No, espérenme. Lo de Wally está bueno. Ay, cabrón. Es que me falta un... Tengo la información, pero me falta un nombre propio, güey. Mm. Pero ahí les va el chisme. A ver. Me cago. Me gusta más el chisme que las viejas, güey. Ni modo que sea truquini, ni modo que sea truco. Ahí les va. Me dicen, a ver si tú sabes algo al respecto, César. Que a Wally no lo trajo Hierro, güey. ¿Entonces quién? Que hay una prima de los Vergara, que trabaja en FIFA, algo así. Y que eso, y que por eso fue el rompimiento con Paunovic, güey. Porque era, porque la recomendación de Wally viene de alguien de más arriba de Hierro. Ah, cabrón. Qué raro. Es lo que me dijeron. Está bien raro. Muy raro. Que es una familiar de Amaury y de Yelena y de Kenia, que está vinculada a algo de FIFA. No y, sé. Lo, o sea, lo vio, lo tenía en el radar y dijo, ah, pues ahí está ese. Mexicano, la chingada. Gratis. Pero aquí lo que el problema, más allá de que fue, es que Paunovic le valió, güey. Que a Paunovic le dijeron. Es que aquí el tema es que a Paunovic le dijeron. Pauno. Wally. Y le valió. Y le valió. Celebro su valor. Uh-huh. Eso está bueno. Qué chido. Porque andar aceptando imposiciones, pues está de la chingada. Ningún entrenador quisiera aceptarlas, ¿no? Pero pues como si aceptó otras, ¿no? Tipo el Guti. El Guti se lo impusieron al inicio y sí la aceptó. ¿Él aceptó? Los borrachines se los impusieron y los aceptó. No, con Wally yo creo que además de todo, o sea, sí creo en lo que nos platicas. Y también creo que además de, debe haber algún tema personal. Se me hace ¿de muy... Pauno? Sí, claro, con Wally, directo. No directo. Mames, ¿pero qué? Algo debió haber habido, güey. Suéltala, porque, pues... suéltala. No, no sé. Güey, ¿cómo más reportón me explicas? Un reportón. No, ¿cómo más me explicas que otros impuestos sí jugaron? ¿Cómo aceptas unas imposiciones sí y otras no? No me hace ningún sentido. O que a otros con errores sí lo sentaste y a este no, ¿no? O sea, prácticamente porque analizas la plantilla y todos tuvieron, aunque sea, participación en el torneo y Wally fue el único que no. Claro, claro. Yo pienso que algo más, además de la imposición, tal vez algo personal hubo por ahí, pero bueno. Por acá, tal vez nunca lo sabremos. Pero a mí lo que me dijeron, lo del guacho no lo hemos tocado, ¿verdad? A mí el contacto, mi contacto me dijo, eso. Es que, güey, alguien muy cercano a los Vergara recomendó a Wally por su vínculo con FIFA y la chingada. Alguien que según esto sabe mucho de fútbol. Pero a ver, César, eres Paunovic, pues lo pones un partido, le meten 13 y dices, miren, ahí está. No dio. Pero me dicen que el problema fue que Paunovic se emberrinchó en no ponerlo, güey. Es una buena versión, chuyazo. Pero bueno, igual Paunovic. No, y se el fue. Nombre, el nombre no me lo supieron. No, pero son chismecitos. ¿Tú sabes está que bueno. Aquí el chisme nos gusta. No, o sea, eso es bueno, cómo no. Muy bueno. Pero bueno, pues. El guacho ya se va, ¿no? Ni entonces hablar. Guacho, sí, le andan buscando. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Nadie quiere a Guacho. No, ni menos, no. Y los que han preguntado se asustan con el sueldo. Sí, sí, sí. Sí, al final creo que sí es probable que pueda quedarse. Lo seguro también es que no va a jugar. Y eso se celebra igual que si se fuera, ¿no? Ya. Me parece que no va a estar en competencia, Guacho. Simplemente por las cualidades que Gago necesita del arquero, no cumple con ninguna. No es un tipo que sepa salir por alto, no es un tipo que tenga buen juego de pies, y no es un tipo que sepa pararse en el área. Es un arquero de estos debajo los tres postes y se acabó. A la antigüita. Un portero de balonmano. Sí. Ni hablar. Creo que Rodrigo no. García, chumazo en acción.
Si supieras con quién hablo, güey. Si supieras hasta dónde llego. ¿Tú crees que esto, crees que esto lo saco porque se me ocurre como todos estos? Ay, por Dios. Pues sí. Ay, Dios mío. Así es. ¿Hay algo más, Wario, o ya bajamos la cortina? No. Vámonos. Reportones ya nada. Y ¿ya no hay reportones? Ah, pues vámonos, el Chuyón. Gracias. Aquí dice también. Cuídense. Ah, pues que esa mamada. Güey, con vámonos, lo que me cuesta ya sacar. Ya sé. Vámonos, pues. Vámonos, cuídense, vámonos, pues. Buenas noches. Bye. Buenas noches para todos. Bye, bye, que descansen. Bye. Bye.